¿Qué hay YouTube? Soy Berserkex, aquí en un nuevo video de unboxing y gameplay, esta vez de una edición especial para PSP, pero que está también disponible para PS Vita. En este momento, se encuentra como descarga digital, en la PS Store japonesa, así que vamos al video. Yo les voy a enseñar el Yu-Gi-Oh 5DS o Yu-Gi-Oh ARCB edición especial. Este juego es igual que todos los demás de Tag Force que han jugado ustedes, solamente que se incluyen a todos los personajes. Yo voy a continuar mi historia de Ren. Pueden elegir jugar con Yumi, con Jaden, con Yusei, con no sé quién es, y con Yuri. Y voy a comenzar de aquí con Yuri. Y pueden elegir quién quiere ser ustedes, Kaiba, Joy o Yugi. Yo soy Yugi. Yo aquí tienen el mapa para elegir su contendiente y también tienen la tienda para poder comprar las cartas. Un dato muy curioso de la tienda es que, aparte de los sobres que ven ustedes, también pueden comprar las barajas que ya ustedes conocen. ¿Ven? Desde las barajas más antiguas, ¿ven?, hasta las modernas. ¿Ven? Pueden comprar cualquier mazo y usar esas cartas de ese mazo y hacer su deck. O si no, pueden usar las cartas de cualquier mazo y irlas combinando con los que más les guste. ¿Ven? Ahí están los mazos completos. Hasta los más actuales, ¿no? Tienen, por ejemplo, el del Cyber Dragón, de los Teres, ¿no? Ahí están los de los Kiarja, los Lightworld, ¿no? Y ahí falta sacar más. También va a sacar sobres especiales, ¿sí? Astral, extra pack, que digan, ¿no?, en este caso. O también la Gold Series, ¿no?, sobres Gold Series. Y muchos sobres especiales que salieron en Japón y en este juego están disponibles para que ustedes los compren y armen así su deck. En este caso vamos a enfrentarnos con alguien simple para mostrar esto, por ejemplo contra Joey Wheeler. Buscamos a Joey Wheeler. ¿Dónde está Joey Wheeler? Aquí está. Turno.
¿Qué les pareció? Aquellos que ya hayan jugado las versiones anteriores de Tag Force, ¿les agradará tener este juego, en el que se incluyó también el personaje de Yuji Noto? Aunque el juego es corto, lo mejor es la variedad de sobres y mazos armados que se pueden encontrar en la tienda de cartas, así que no solo irás por sobres al azar, sino poder comprar mazos armados y agregarle cartas y modificarlo a tu gusto, y además de comprar los sobres especiales que solo salieron en Japón, como son los pack extra y más. Espero les haya gustado el vídeo, nos vemos.